Bueno, pues estamos aquí un día más, un directito más en Halloween. Un año más que vamos a hacer algo diferente aquí en Halloween, ¿no? Esta noche especial donde pasan cosas paranormales, donde los vivos se aterran y los muertos aparecen de la nada. Pues vamos a estar un ratito aquí de charreta. Estaremos aquí también con Squidman 883, con José Luis. Y bueno, también tenemos que, como novedad, canal este año, pues una entrevista hecha a un compañero y un amigo de trabajo, José, donde tuvo una experiencia que le hizo cambiar un poco la vida, ¿no? Un poco o bastante la vida. La verdad es que son, podemos decir que ha rozado la muerte, ha rozado la muerte y ha estado ahí en la línea, ¿no? del más allá y la línea de los vivos. Y cuando se está ahí, a punto de cruzar esa línea, pues a veces suceden cosas, te hacen ver las cosas de otra forma. Y cambia la vida bastante. Bueno, pues lo dicho, he querido traer como novedad, pues este año a este chaval, que nos cuente, bueno, que nos contase todo su relato, ¿no? Todo lo que le sucedió, lo que le hizo cambiar la vida. Quería, mi idea era ver si podía estar aquí presente, en directo, pero bueno, no ha podido ser. Así que bueno, he grabado una entrevista con él y ahora lo que escucharéis a continuación, pues será una grabación, ¿no? Más que nada era
El tema de hoy era eso, ¿no? Era no todo como año pasado, ¿no? Todo enfocado en en apariciones, en cosas paranormales, ¿no? Quería enfocarlo este año un poco, bueno, pues también entre lo que es la vida y la muerte. Y ese tipo de visión, ¿no? De visión, de gente que ha rozado, podemos decir, otro plano. Pues voy a abrir aquí con Y están pasando sucesos un poco extraños en la zona donde estoy. Squid, ¿estás con nosotros? Hola. Squid. No sé si me está escuchando Squid ahora mismo. José Luis, ¿tú me escuchas? Hola. Creo que está fallando aquí la Tony. comunicación. Dime, ¿me escuchas? Hola, hola. Sí. Sé que estás hablando por el directo, pero no se te oye en el disco. A Ah, no, ver. no te oigo yo. ¿No me tendrán silenciado? No, no, no se te oye a ti. Tipo, te Pues oigo por el directo. tenemos problemas técnicos. A ver. ¿Qué sucede? Problemas técnicos. Problemas técnicos, sí. No sé por qué ahora mismo no Si no, sé. dale, igualmente yo lo estoy retransmitiendo directo. No sé por qué no se me está escuchando. A ver, siempre intentamos siempre tener las cosas perfectas, ¿vale? Perfectas, que todo vaya rodado, pero es lo que tiene el directo, ¿no? Cuando hace las cosas en directo, que siempre hay algo que no acaba de salir bien, ¿no? Hay algo que falla, siempre hay algún problema técnico, pero eso le pasa hasta a los más grandes. Vale, creo mi problema principal, pues vemos que era mi micrófono, que lo tenía subido, no me he dado cuenta. Al bajarme la capucha, pues me he subido el micrófono. Todo un profesional yo. Escucha, ahora sí me Buenísima. escuchas, José Luis, ¿me escuchas tú también? Sí. Vale, perfecto. Pues bueno, lo que estaba comentando, ¿no? Aquí al inicio del directo. Que nada, bueno, que como ya habíamos hablado y hemos comentado, pues que este año no va a ser todo lo paranormal, ¿no? Que este año, pues también Perfecto. quería ver enfocado, bueno, quería enfocar un poquito el tema también lo que viene siendo entre lo que es la vida y la muerte, ¿no? Lo que es que estar a punto de cruzar Hostia puta, hay alguien. el velo de una cosa y la otra. Y nada, Hostia, ya. vamos a poner la grabación. Escucho, ¿Qué es eso, tío? tú estás jugando, vas a seguir jugando. Voy. Ya estoy, Vale, salgo. esperamos que Skull termine, que así pueda escuchar también la entrevista. Y nada, bueno, la cuestión de la entrevista que quería hacerle a José, la verdad es que ha sido por el hecho, ¿no? De cómo cambió su vida de antes a después, a raíz de un accidente de tráfico que tuvo. Un accidente de tráfico que tuvo que estuvo, bueno, como he comentado ya, que estuvo muy cerca de no sobrevivir, de pasar a otro plano. Y entonces, su historia, pues bueno, impacta un poco, ¿no? Por sobre todo con gente que ha tenido historias así y que le ha cambiado la vida tan radicalmente, nos hace mucho también, pues, reflexionar, pensar y valorar sobre todo muchas cosas de que a día de hoy pasamos por alto, a día de hoy que a lo mejor no valoramos lo suficiente, a veces pequeños detalles que a simple vista a día de hoy podemos ver como un simple detalle, pero podría ser mucho más. Y bueno, pues si es cuando me dé el ok. Cuando me dé ok, que no sé si está peleando por ahí. Hostia puta, tío. Algo está haciendo. Bueno. Algo ha hecho Skull. Está Me jugando un cago en la juego, puta, no sé tío. qué está haciendo. Lo está liando. Lo dejaré por aquí. A ver. Vamos a escuchar el directo del...
De Padrix. ¿Dónde está Padrix? A ver, ¿qué me está dando? Bueno, ahora. No sé por qué el Steam Labs no me come, no se conectaba, estaba dando problemas. Bueno, también quería, me interesaba también Ahí lo tenéis. otra persona que también tenía algún relatillo que otro, ¿no? Que contar también. Bueno, ya de sucesos paranormales y eso, pero bueno, no ha podido asistir también. La verdad es que, bueno, pues las circunstancias no se han dado para poder continuar. Bueno, el año pasado ya estuvimos hablando un poquito también el tema este de cosas paranormales, de sucesos que nos había pasado a cada uno. Bueno, son cosas que de verdad, pues, impactan, ¿no? ¿Cómo lo llevas, señor Squidman? Te estoy escuchando ya, ¿eh? Ah, Ya vale. estoy aquí, ¿eh? Bueno, señores, pues lo dicho. Voy a poner la entrevista. Son 21 minutitos. 21 minutitos. Si hace falta, bueno, pues iremos parando para comentar alguna cosa, ¿vale? La cuestión es que me gustaría que se pueda entender todo lo que es toda la entrevista. Y no, que no se solapen mucho. Más que nada para eso, para que no podamos, no perdamos el hilo. Bueno, también tener en cuenta de que este chaval que le he hecho la entrevista, bueno, pues es, digamos, la primera vez que le hacen una entrevista. Y bueno, a lo mejor podéis notar que a lo mejor está un poco nervioso, que lo estaba, la verdad. Y también a veces el revivir ese tipo de cosas, pues cualquiera, pues bueno, me hace recordar cosas negativas, cosas bueno, que no es un de plato de buen gusto. Y entonces, pues es normal que cada cuerpo reaccione diferente. Bueno, vamos a poner la grabación. Vamos a poner aquí, repito, es una grabación, ¿vale? O sea, no, aunque parezca que yo estoy hablando también, esto es una grabación. Pues allí vamos. A Ahí, ver. espera un momento que estaba aquí. Vale. Venga, pues lo pongo. Estamos aquí con José. Nos va a explicar una historia, bueno, desde su vida que le hizo cambiar, la verdad que bastante, la forma de ver la vida como la tenía antes, bueno, a día de hoy. Y bueno, nos va a explicar qué es lo que le pasó el antes, lo que le pasó el después. Y bueno, ese trance en medio cuando tuvo el accidente, cómo lo vio, cómo lo vivió. Y bueno, nos explicará a continuación. José, encantado, un placer de tenerte aquí. Cuéntanos, pues desde el principio, bueno, resumiendo un poquito cómo era tu vida antes. Bueno, derecho también después Hola, de hola. lo que te sucedió y bueno, y a día de hoy, ¿cómo es de diferente tu vida de cómo era antes? Cuéntanos. Muy buenas, Tony. Soy José. Vengo como testigo de lo insólito, ¿vale? Y nada, yo tuve un accidente hace 9 años. Me quedé dormido al volante y me salí de la carretera. Tuve varias vueltas de campana y me frenó una encina. El coche quedó completamente destruido. Los bomberos tuvieron que abrirlo con sierras y tal y con maquinaria porque estaba eso hecho como una lata arrugada. Y nada, gracias a Dios salí por mi propio pie y cambió mi vida. La verdad fue un hecho trascendental. Bueno, pero de hecho, cuando tú tuviste el accidente, tú estabas en coma, ¿no? Sí, no, no, yo me tiré, no sé si fueron 2 días en coma, coma inducido totalmente con. No sé si era el riñón y el hígado completamente destrozado, el pulmón lo tenía pinchado por una costilla rota y casualmente en cuestión de 8 días, un poco más de semana y media, todo se fue reabsorbiendo y no necesité de operaciones ni nada. Nada más que reposo, reposo, los medicamentos y poco más. Y después del mes o mes y algo ya me salí del hospital. Luego sí, luego hice 4 meses de rehabilitación y tal para de esto, pero yo salí del accidente por mi propio pie. Hablé con la policía. Yo lo primero que hice cuando abrieron el coche y salí por mi propio pie
fue darle a la Guardia Civil el nombre y el número de teléfono y los datos de mi familia para que se pusieran en contacto con ellos. Y luego ya me desmayé. Me inducieron el coma y ya está. Pero el rollo fue la experiencia. Porque cuando yo me quedé dormido al volante, ¿vale? Y cuando me salí de la vía y empecé a dar vueltas de campana, me desperté y tuve la sensación, la sensación clara, muy clara, que no era el final. Que era el final de como de una etapa, ¿sabes? Que me tocaba otra vez volver a aprender a andar, a hablar, a desenvolverme. A empezar de nuevo. A empezar de nuevo, pero que no era el fin, era como un nuevo comienzo. Y la verdad que me cambió mucho los esquemas, la verdad. Yo antes era otro tipo de persona, más básica, más incluso poco más, a lo mejor, arisco, de otra manera, y el accidente me cambió totalmente la forma de tomar la vida, de verla, de vivirla. Sí, no, la verdad que fue un bueno, y el hecho impacto también, ¿no? Que te comentó cuando te despertaste el cirujano, que te dijo que era un milagro que estuvieses vivo, que te hubieses despertado, ¿no? Tal en la situación, ¿no? Cómo había acabado el coche y cómo sí, estabas. Sí, no, bueno, lo del milagro lo dijeron los guardias civiles, los bomberos, lo dijeron todo. Y nada, la verdad que fue un antes y un después, porque yo nunca me había planteado cosas de creencias religiosas, ni qué hay después de la muerte, ni tal, ni mal, pero ahí lo vi muy claro. Lo vi claro que era como en plan, ahora te toca empezar en otro sitio, tal, esto, lo otro. Y yo tenía todo el rato en la cabeza durante ese trance en coma de toma y daca, como que yo no me quería ir, que yo me tenía que quedar aquí, que mi familia, Bueno, y por el hecho también, ¿no? De cuéntanos la historia de tu abuelo, que también es una historia bastante interesante, ¿no? Y es como una fuerza que te hizo a ti como despertarte, ¿no? Por ese motivo. Yo cuando nací, mi madre se quedó embarazada de mí cuando mi abuelo se estaba muriendo de cáncer. Y mi madre estaba muy hundida. Y tanto a mi madre como a mi abuela, yo fui el como en plan lo que le sacó un poco para arriba, ¿sabes? Como una vida, una nueva vida, un niño. Yo era el primero de todas mis tías, de toda mi familia era el primer niño, ¿sabes? De mi madre era una madre joven y yo qué sé, ¿sabes? Si fue un rollo de eso de como en plan, mi abuelo se estaba muriendo de cáncer, le daban 6 meses y aguantó otros 3 meses más para poder verme nacer. Me vio nacer, me cogió en brazos y el hombre, mira, se murió. No, aparte también de la agonía de tu madre, ¿no? De la agonía, claro, tú ten en cuenta que yo estuve 9 meses dentro de mi madre en la placenta alimentándome de todo ese sufrimiento y dolor, más que alimentándome, como drenándolo, ¿sabes? Como haciéndoselo un poco menos a ella, nos lo repartimos entre los dos. Y por eso yo cuando tuve el accidente estaba muy obsesionado con que no me puedo morir, no le puedo dar ese disgusto a mi madre, bastante que sufrió con su padre, en paz descanse, lo que le pasó y tal. Y yo estaba muy férreamente pensando que no me puedo morir. Me da igual lo que me... Ya sé que parece que suena un poco superficial, nadie quiere morirse, ¿vale? Pero yo en el sueño ese, en el coma, en el toma y daca ese en el otro mundo, yo no... Yo lo tenía claro, que yo me tenía que quedar aquí. Lo tenía claro, no dudaba. No era algo de, bueno, no. Lo tenía claro que era como un plan. ¿Luchaste por volver? Sí. No, yo tengo que volver. Luego, que no sé lo que pase, pero yo tengo que volver, tengo que volver con mi familia. Y casualmente, cuando desperté del coma, si me acordaré toda la vida, una luz blanca que me alumbraba en la cara y detrás de la luz blanca estaba mi madre. Era mi madre la primera persona que vi cuando desperté del coma. Ni al médico, ni a la enfermera, ni vi a mi madre. Mi madre llorando, mirándome, y yo me desperté del coma con ella justo enfrente. Y para mí, por eso yo con mi madre siempre hemos tenido una relación muy, muy estrecha en ese sentido, por eso. Porque tanto lo que pasó cuando yo nací, que se estaba muriendo mi abuelo, como por esto, como a mi familia la llamaron a las 3 de la mañana desde Ciudad Real, que se tenían que presentar. Se tenían que presentar en el hospital porque a mí me tenían que operar, yo estaba en coma y tenían que firmar los papeles. A mí no me podían operar si nadie firmaba los papeles de cómo quedaba en el consentimiento. Y nada, pues bajaron, tardaron, no sé si tardaron 6 horas de aquí, de las 3 de la mañana a las 8 o de las 3 de la mañana a las 9. Y llegaron y mira, casualmente, no sé si fue un día y medio después o así, mira, se fue todo más o menos
Normalizando. Normalizando, sí, los médicos, todo más o menos, no querían operar porque si iba todo medio reintegrando solo, no querían meter mano, no querían abrir para de esto. Y mira, Un eso inciso, fue lo que padrino. sucedió. Claro, y es que aparte de la... Dime. Una pregunta. ¿De qué le tenían que operar? Pues en principio, como estaba, como salió en el estado que salió del accidente, pues los médicos decían, bueno, que tenía pues, el pulmón agujereado por una costilla rota, el Vale. hígado, o sea, todo eso. Eso es el por qué le tenían que operar. Y por eso le inducieron el coma también. Vale. Pero, ¿y cuando estaba en coma, qué estaba? ¿Con un sueño él o algo? Cuando él estaba en coma, bueno, es lo que estaba explicando, que en principio, a ver, parece que, bueno, a ver, no acababa de explicar exactamente el qué es lo que vio, pero bueno, sí que, bueno, cuando tuvo el accidente, sí que vio en ciertas partes, vio cosas que ahora a continuación, pues él lo explica. Vale. ¿Vale? Él lo explica. Bueno, pues lo que acaba de decir también, que lo primero, cuando le bueno, cuando salió del coma, que lo primero que vio fue a su madre. Lo que, claro, ahí no me ha quedado claro es si su madre todavía estaba viajando o ya había llegado su madre. Ahí eso no me ha quedado, la verdad, que la pregunta ahí pendiente Ya. por hacérsela. Que no sé si es que eso es una visión que él tuvo de su madre o es el hecho de cuando ya salió del coma, que lo primero que vio fue a su madre. No lo he podido aclarar. La verdad es que hay ciertos aspectos, pequeños matices, como he comentado antes, pues que me han quedado un poco en el aire. Así que la verdad que lo que he comentado, ¿no? Que la entrevista ha sido un poco... ha tenido que ser un poco, por así decirlo, deprisa y corriendo, ¿no? Por falta de tiempo y bueno, y tampoco pues en un lugar un poco también improvisado. Bueno, ¿Continuamos? sí. Venga, pues lo pongo. Las imágenes que yo pude ver del vehículo que quedó hecho un amasijo de hierros, que realmente si la gente pudiese ver las imágenes, la verdad es que es una cosa que sorprendería muchísimo de cómo una persona puede salir viva de un accidente de ese calibre, de esa magnitud. La verdad es que sí que impacta, ¿no? El decir, sí que parece como un milagro, parece como, no sé, como si... Hay vidas que sí que se aferran a aquí y dicen, no, no es el momento, el destino no es tu hora. Y es sorprendente a veces cómo las personas pueden sobrevivir de ciertos momentos tan críticos, ¿no? Y una de las cosas también que me comentaste, ¿no? De que cuando tú estabas en coma, que vistes, aparte, una luz, vistes como un letrero, ¿no? O sea, Sí. ¿Qué es lo que vistes tú en sí Eso cuando estabas ahí en la casa, en la puerta? me hace gracia. Yo se lo digo a la gente, aunque la gente a lo mejor se lo tome a cachondeo, pero yo no sé, llamémosle ese arquetipo que yo tenía en la cabeza o algo, pero yo cuando estaba teniendo la vuelta de campana, se quedó todo en blanco. No vi nada, nada más que un letrero grande con una letra roja que ponían Game Over. Bueno. En la tipografía esta de la Sega, de la consola esa de los años 90. Y era como en plan final de partida. No es que se haya acabado el juego ni nada, pero como esta partida se acabó. Ahora toca otra partida, otro de esto. Y la verdad es que fue porque el chasis quedó yo, se dobló el coche porque se abrazó a un árbol. El coche quedó abrazado a un árbol en lateral, ¿vale? Y el chasis quedó totalmente el chasis en V. O sea que a mí me sacaron de, pues de unos 35 o 40 centímetros que había del asiento al techo del coche, doblado entero y arrugado. Y la verdad es que, bueno, los bomberos, los guardias civiles, todos se sorprendieron de que saliera por mi propio pie. Yo salí por mi propio pie de ahí, le di la referencia a la policía de mi familia y tal para que se pusiera en contacto con ella y luego ya me desmayé. Me inducieron el coma y hasta los 2 días o así que desperté. Que es curioso porque con un accidente de esa magnitud,
Lo normal es que hubieses acabado inconsciente ya directamente y por algún motivo. Algún tipo de resorte o algo había en mi cabeza que como que tenía que dar informe de por lo menos a la Guardia Civil que estaba ahí atendiéndome, como en plan, oiga, llamar a mi familia, pasado esto, yo salgo del trabajo, yo estuve 8 horas trabajando y con la misma ropa del trabajo y las mochilas cargadas en el maletero, yo me pegué un viaje de 8 horas para Badajoz porque a mí me tira mucho mi tierra, ¿vale? Y claro, no soporté, me quedé dormido a las 11:30 de la noche y mira, sucedió esto que al final para mí fue un milagro. Muchas veces la gente me dice, vaya suerte más negra que has tenido, vaya No, no, ruina, tal. Para mí fue un milagro. es que volver a nacer. Sí. Para mí lo fue. Y un antes y un después. Y después del accidente me cambió la personalidad. Miraba la vida de otra manera. Antes a lo mejor sí que era un poco más, a lo mejor agresivo o un poco violento igual, pero después del accidente no me salía, no, ni aunque quisiera podría serlo, ¿sabes? Porque es como no tiene sentido el ser violento, el ser agresivo, todo eso es miedo. Cuando no tienes miedo no necesitas ser violento, ni agresivo, ni ¿sabes? Es como que has estado en las puertas de la muerte y como que has hecho, o sea, hay algo que te ha hecho ver que la vida no es como a veces como nosotros la vemos. Claro, ¿sabes? Es Y entonces es al ver las cosas diferentes, como casi volver a renacer, te das cuenta a lo mejor de las pequeñas cosas que a lo mejor cualquier persona no nos damos cuentas, no, o no valoramos lo suficiente, pequeños detalles, a lo mejor pues sí que es verdad de que ser demasiado materialistas o obsesión con el dinero o tal, o sea, cuando a veces. ¿Qué dice José Luis? José Luis, que no sé qué. ¿Que el directo se ve bien? Ah, que no, digo que tenías la página principal y se te estaban viendo vídeos de la galería. Ah, bueno, pues eso lo vídeo de O sea, Halloween y no, todas las yo te cosas. aviso, yo te aviso. Pero si tengo el fondo puesto. Ah, vale, es por aquí. Es que no estaba viendo la de transmisión, solo he ido a decirte eso. No, no me la líes Estoy más. No me la líes más. Dormido, ¿vale? O sea, muy dormido. Venga, va, continuamos. Sorry. Podemos ser felices con muchas menos cosas No, no, total. y valorar otro tipo de cosas que no sea siempre lo mismo. Pasa que bueno, yo me explico un poco mal también. Tony, yo ahora disfruto de los matices. Yo ahora disfruto de cada puñetero matiz de vida, un gesto, una sonrisa, un alguien que te saluda, incluso el que no te saluda, no pasa nada. Son pequeños detalles que cualquier otra persona no valora o que lo ve algo tan cotidiano que es un, bueno, pues una cosa más, ¿no? Es como que de todos los días sale el sol. Pero que una persona, por ejemplo, tú le des los buenos días o te responda o también o ver la actitud o una persona, un gesto que ves que es gratificativo o el hecho de hacer las cosas sin esperar nada a cambio, es tener esa abundancia, es una forma de ver la vida muy diferente. ¿Qué es lo que me impacta a mí, a como tú eras antes del accidente? O sea, ¿cómo puede llegar a cambiar la vida y la forma de ver Claro, en un acto? porque yo antes era, no es que fuese el típico abusón ni fuera ningún tío, pero sí que era el típico que iba un poco de masca, que iba un poco de esto que pasa, iba, ¿sabes? Y después del accidente es como en plan, no es que no quisiera ser así porque me hubiera pasado el accidente, sino que como que me di cuenta de en plan, no, José, es que no tiene ningún tipo de sentido. Y ahora pues, no sé. Es como haber pasado una página o haber leído un capítulo donde has aprendido unos ciertos valores que antes, por ejemplo, no tenías en cuenta. No. Y además, después de tener el accidente, me costó un tiempo como asimilarme a mi nueva forma De de ver ser, la ¿no? vida, Sí. ¿sabes? Era como en plan, no me sentaban mal a lo mejor cosas que antes me hacían cabrearme o sacarme de quicio muy fácil. Ahora
Como, no sé, tengo el tiempo ahora de pararme a oler las rosas, ¿sabes cómo se dice? Como se dice en la película y tal. Y sí, la verdad que muy bien. Para mí fue un impasse en mi vida muy fuerte. Y después de tener el accidente, no sé por qué, pero me dio, yo siempre me he expresado, siempre he dibujado, siempre. Sí, bueno, eso son también una de las cosas que también me has comentado Y mucho. eso es, después del accidente, no sé por qué, pero nació en mí una necesidad de escribir, de expresarme mediante la literatura, escribiendo. Sobre todo lo que también has comentado mucho, que es una cosa de que, bueno, se han escuchado casos, se han comentado casos de gente que le ha sucedido esto, bueno, que se llama la autoescritura, ¿no? Que estás tranquilamente. ¿Y cómo lo hago para quitarlo? A ver. Espera. Échale la bronca, échale la bronca. Ya, era broma. Échale la bronca. Ponlo, o sea, si lo retransmites por Discord, no minimices la página, porque si no, por Discord no se oye. O sea, me refiero, si te sales de la página o le das a otro monitor, se quita. Sentado fumándote un cigarro, no sé, Ah, mirando sí, escritura automática, sí. escritura automática y que de repente pues te vienen cosas a la cabeza, bueno, o te pones a escribir cosas Sí. que ni comprendes ni sabes qué quieren No decir. sé, no sé cómo he llegado yo a ese punto de ser capaz de desarrollar esos conceptos, pero la verdad es que No surge minimices la muy natural. No aplicación. me estoy dando cuenta muchas veces de lo que estoy escribiendo hasta que cuando me paro a leerlo. Y es eso, es como si lo escribiera otra persona a través de mí o como si fuera una especie de canal o algo que a veces se activa y empiezo a soltar cosas, no sé. Claro que todo eso ha venido a raíz también de el accidente. Sí, no, por supuesto, eso yo antes no estaba eso en mí, Claro, no, es pero que para nada. son cosas que dices, son pequeños detalles que a lo mejor no valoramos, no nos damos cuenta, pero a raíz de ese acto han cambiado muchas cosas en tu vida. Es que hay mucha gente que ha tenido experiencia cercana a la muerte, que es como en plan, cuando has estado en el otro lado y vuelves, te traes cosas, ¿sabes? Es como si Con tuviera, conocimientos. sí, como si vinieras con una actualización del otro lado. No sé cómo explicártelo, no una actualización, pero como con ciertos Una matices. información que a lo mejor en este plano no somos capaces de percibir o de aprender. Sí. Digamos, por ejemplo, el horror vacui, el miedo al vacío que tiene mucha gente que oh, ¿qué va a pasar? ¿Qué esto qué es? ¿Qué va a pasar cuando te mueras? Tal. Yo eso, a mí se me fue de un plumazo. Yo es, no pienso yo apenas en la muerte o en cuánto va a durar la vida o tal, porque sé que la muerte es lo que continúa la vida, ¿sabes? Es un tránsito, no es algo malo, ¿sabes? Hombre, es algo malo morirse joven, por supuesto, pero que no es algo, digamos, no se muere una sola vez. O sea, en cada encarnación mueres. Y cada vez que mueres, encarnas. Son etapas donde en esa etapa que nos ha tocado vivir, pues hemos aprendido, bueno, y nuestro objetivo es aprender ciertos valores, ciertas cosas que tenemos que aprender en esa vida y continuamos aprendiendo bueno, en otras vidas. Sí que, a ver, hay gente que todo esto pues lo desconoce, hay gente que no cree, bueno, es como todo, ¿no? Depende también de cada persona la creencia religiosa que tenga, pues tiene unos conceptos diferentes de vida. Claro, todo varía mucho, todo varía mucho.
Eso también, eso, por eso yo no juzgo nunca a la gente cuando, y no me gusta tampoco, yo aquí esto lo comento porque Tony es mi colega, le tengo un aprecio gigantesco como persona y como compañero, Muchas gracias. y lo cuento aquí sin ningún tipo de tapujos. Tampoco se lo digo a la gente porque yo entiendo que la gente no está preparada o no lo asimila bien ese tipo de cosas porque no la ha vivido. Cuando lo vives, ya está, es como. Claro, es como todo. O sea, es como cuando tienes una revelación o cuando ves una aparición ovni o algo, nunca habías creído en los ovnis, pero cuando los ves delante tuyo, los ves, digamos, no puedes no creerlo. Puedes pensar que pueden ser otros artefactos o que no comprendemos lo que es, pero cuando lo has visto, está ahí. ¿Sabes? Hay gente en el Sahel o gente en el Sáhara que a lo mejor no se cree que existe, yo que sé, alguna cultura desarrollada o cualquier tipo de tecnología que ahora para nosotros es muy cotidiana, para ellos a lo mejor es algo muy futurista, pero porque no lo han visto. Una vez que lo ven ya saben cómo funciona, ya están puestos en el esto y yo qué sé. No, no, sí, a ver, es que todo basa en las experiencias. Cuando tú Claro. has tenido una experiencia, tú la has vivido, entonces te das cuenta de, ¿no? De ciertas cosas y crees que hay cosas en que a lo mejor antes eso no creías. Pero bueno, eso también depende también de cada uno, lo que he dicho, de cada uno tiene sus creencias y tal, pero bueno, se tiene que respetar como todo. Pero bueno, en este caso estamos hablando de una persona de que ha tenido pues este antes y este después, ¿no? Y es lo que le ha hecho cambiar la vida, lo que le ha hecho ver cosas que antes no veía y bueno, y comprender cosas, pues lo mismo, que antes no comprendía. Y a raíz de ahí, pues ha ido, pues no sé, llámalo como habilidades, llámalo X, que antes no tenías. Todos, Tony, somos escépticos, todos hasta que nos encontramos con una evidencia que nos lo prueba, entonces todos nos volvemos creyentes. Eso es así, el paso de escéptico a creyente es nada más que viendo la situación en vivo. Cuando lo ves, Claro. ya no puedes dudar porque lo has visto, lo has experimentado, lo has sentido. ¿Sabes? Es jodido porque, claro, si no lo vives, si no lo experimentas, No, si la gente le jamás cuesta de te creer, lo has sí. planteado, ah, pues son gilipolleces o son tonterías o vaya imaginación, Tony, que tiene tu colega, pero no, no, yo lo digo totalmente tranquilo y guay, ¿sabes? Porque para mí fue algo bueno, ha sido algo bueno, sigue siendo algo bueno. No, no, sí, a ver, yo coincido y comparto contigo que la verdad que de ese cambio, pues la verdad es que sí, yo doy fe, yo conozco a este muchacho José, trabajo con él y yo doy fe, pues que la verdad que es un tío muy tranquilo, es un tío con las cosas, con las ideas muy claras, muy sereno, sabe de lo que habla y ya os digo que no es una cosa de que se esté inventando ni nada por nada en concreto. Es una persona que tiene las ideas muy claras y todo lo que cuenta y todo lo hace de verdad y de corazón. Y la verdad es que, bueno, pues otro día lo dejaremos, comentaremos pues algún detallito más o otro día haremos otra entrevista aquí con José. Y bueno, entraremos en matices, ¿no? De más aspectos. Y nada, pues un placer, José, por haberte tenido aquí, la verdad. Placer, Un placer, placer placer ha sido mío, Tony. por contarnos tu historia, tu vivencia y la verdad es que, os lo digo en serio, es muy interesante. Y para la gente que a lo mejor no cree, hay que pararse un poco en esta vida a pensar realmente en las pequeñas cosas que tenemos alrededor, que merecen mucho la pena y que no vemos. Y como dice este dicho, no hay más ciego que el que no quiere ver. Muchas gracias a todos y bueno. Aquí pues cerramos ya esta entrevista. Volveremos con más y mejor. Hasta la próxima. Bueno, pues aquí se termina, digamos, lo que sería la entrevista con José. No sé si en algunos cachos a lo mejor al parar, pues a lo mejor se ha podido perder el hilo. No lo sé. A ver, referente a la pregunta que estaba haciendo Pana Miguel, él no es creyente en un dios en concreto. Él cree en la reencarnación,
Y él cree que cuando morimos, o bien, si morimos, dejamos este cuerpo, vamos a otro plano. A otro plano que también quiero hacer una pausa aquí, ¿vale? También, según yo, lo he experimentado leyendo, ¿vale? Él me dejó un libro que es la verdad que me resultó bastante interesante. La verdad es que, bueno, pues nunca había leído un libro así. Se llama Muchas vidas, muchos maestros. Y es un libro que va enfocado de, bueno, trata de un psicólogo que él, pues, él siempre ha sido también muy escéptico de todo este tipo de cosas. Los psicólogos no creen en el más allá, no creen en todo este tipo de cosas, ¿no? Y la verdad es que es un psicólogo que es bastante conocido ahí en Estados Unidos. Y resulta de que empezó a hacer bueno, una terapia. Bueno, tuvo una paciente, que esa paciente tenía muchos problemas. Muchas fobias, muchos miedos, estaba bastante mal, donde normalmente el tratamiento que le solían, bueno, que suelen hacer un psicólogo es empastillar a esa persona y bueno, y terapia es ir hablando y hablando y hablando. Pero este psicólogo quiso poner en práctica, quiso probar otras cosas, unas alternativas diferentes a empastillar a una persona. Cogió esta paciente y la sometió a hipnosis. Se dio cuenta que esta persona empezó, bueno, poco a poco fue buscando el origen, ¿no? De esas fobias, de esos miedos que tenía. En poco más de resumen, una vez, pues bueno, la invitó a una conferencia que tenía. No me acuerdo exactamente el sitio. No sé si fue por Egipcio, por ahí, por Egipto o por ahí. Bueno, pues pasó una cosa un poco sorprendente. Estaban con un guía, le estaban enseñando, pues bueno, una zona en concreto, y resulta de que, bueno, ella no tenía ningún tipo de conocimiento, bueno, ni de Egipto, ni más allá, ¿no? Es más que a lo mejor lo poco que había podido leer en un libro, y bueno, y de esa cultura, del pasado, de todo lo que, bueno, han sido en esos años. Resulta de que el guía, explicando un monumento, se equivocó en dar una información y dio una información incorrecta. Ella, por acto reflejo, que ella todavía no se explicó cómo, bueno, le salió automáticamente corregir al guía y explicar lo que había sucedido y lo que era la historia real. Claro, el guía, pues, se quedó sorprendido y bueno, le dijo que sí, que tenía razón. El psicólogo se quedó también muy descolocado porque, claro, se había quedado muy, hostia, ¿cómo sabe tanto esta persona de esto si no tiene conocimiento de esto, según le había explicado? Y ella, claro, se quedó también un poco como diciendo, no sé cómo, no sé cómo, pero me ha venido a la mente. Y no sé cómo explicarlo, pero me ha venido a la mente y he corregido a esta persona. Y es como si la sensación que les dio a todos es como si esa persona hubiese vivido justamente en esa época y lo sabía todo al detalle. Al detalle. ¿Qué pasó? Que el psicólogo se siguió sorprendiendo más. Se siguió sorprendiendo más sobre ese tipo de acto, ¿no? Bueno, pues en resumen, siguió sometiendo a hipnosis a esta paciente. ¿Y qué pasó? Pues de repente ella empezó a hablar ahí en la hipnosis. Bueno, empezó como a contar cosas como si estuviese reviviendo una vida
que no es la que estaba viviendo actualmente. Era una vida de hace, por ejemplo, 100, 200 años. Y bueno, a lo mejor estaba recreando, pues que estaba en un campo en X país, que bueno, describía todo lo que había alrededor, que vivía en la pobreza. Bueno, pues resulta de que empezó a revivir otras vidas. Otras vidas. El psicólogo, claro, el psicólogo para entonces, que para todo eso él era novedoso y es una persona escéptica que no creía en todo esto, pues se quedaba un poco como que, claro, no sabía si es que ella se lo estaba inventando, o sea, es que no entendía nada, se quedó pues muy sorprendido. Y bueno, y siguió investigando, siguió grabando todas las sesiones, ella, claro. También se quedó sorprendida porque cuando ya despertaba y le enseñaba, mira, esto es la grabación, esto es lo que tú has dicho, esto es lo que ha pasado, ella se quedaba como diciendo, es que no lo entiendo. Pues siguieron haciendo sesiones y sesiones, entonces él le decía, bueno, pues ahora, ¿dónde estás? ¿Qué ves? ¿Qué ves alrededor tuyo? Mira, pues ahora mismo pues estoy en una casa muy antigua, es de piedra. Soy un chico, soy un varón, y él le pregunta, bueno, ¿qué edad crees? ¿Qué edad tienes? Entonces es como si estuviese viéndose desde afuera con un plano y podía describir, pues intentaba pues siempre el buscando a ver en qué año estás, ¿ves algo alrededor tuyo que te dé indicar? Pues algún detalle, alguna foto, algo. Siempre buscaba, ¿no? El averiguar que en qué año estaba, quién era, si tenía familia, si no tenía familia. Bueno, pues en resumen, para no enrollarme mucho, resulta de que el psicólogo empezó a experimentar con ella, pues que ella estaba reviviendo muchas vidas. O sea, ella estaba narrando vidas, pero que podía ser pues 30 y pico vidas tranquilamente, de todo tipo. O sea, ha sido un varón en la Segunda Guerra Mundial, alemán, bueno, donde se vio al final, bueno, murió, ¿no? Pero se vio pues con miedo tal, y bueno, indagando, ¿no? Y él indagando, indagando. Y luego, pues, cuando llegamos a todo tipo de años, es que no era algo correlativo, o sea, siempre han sido años anteriores, años en el futuro, no. ¿Y qué pasa? Entonces, ella, cuando, por ejemplo, le decía, bueno, pues ahora avanza hasta el año, hasta en el año, en el momento de que vas a morir, pues que estás a punto ya de morir. Y entonces ella describía, mira, pues, ¿y qué ves? Mira, pues estoy ahora mismo en una cama, estoy sola, o estoy acompañado con. Veo familia alrededor mío, la gente está triste, está llorando. Y de repente, pues en el momento donde ella dejaba el cuerpo, ella describía, siempre bajo la hipnosis, siempre, donde ella veía como que dejaba el cuerpo, empezaba a flotar, y veía, empezaba a ver una luz blanca, y se sentía como en un lugar donde había una luz blanca y cálida, y se sentía a gusto, sin dolor, sin nada, o sea, no, ni pena, nada. Y entonces, de repente, en una sesión, se dio cuenta pues que a ella le cambió la voz y empezó a adoptar una voz más grave. Y empezó a darle una cierta información que él decía, esta voz, ¿por qué me habla así de esta forma? ¿Por qué tiene esta voz así? Bueno, pues en resumen, resulta que hay unos ciertos, cuando morimos, ¿vale? Pues pasamos a diferentes planos, ¿no? Cada plano representa una cosa diferente. Intento explicar lo mejor posible, porque yo me explico fatal, me explico muy mal. Intento explicar de la forma que me podáis entender, pero ya sé que a lo mejor alguna cosa no me vais a entender. Pero en sí, había
como unos maestros, que son unos, llámalo ente, llámalo X, donde esas personas han adquirido Una sub. muchas gracias por esa sub. Entonces, digamos, esa voz le llaman el maestro, ¿vale? Uno de los maestros. Que eso quiere decir que son personas, bueno, personas no, porque son entidades donde que ya han vivido muchos años. Entonces, han aprendido todo lo que tenían que aprender a lo largo de todas las reencarnaciones. Y son como unos maestros, ¿vale? Yo sé que a lo mejor me estoy explicando fatal y me estoy entendiendo todo lo contrario. Pero según yo, en lo que yo leí, intento resumir un poco porque si no me enrollo un cojón. Entonces, cada maestro daba una información diferente. Se notaba cuando ella cambiaba la voz que no era ella la que estaba hablando, sino que a lo mejor estaba hablando un maestro y resulta de que ese maestro le estaba dando una información a él. Y lo que decía, cada plano representa una cosa diferente. ¿Qué decía en sí esto? Cuando abandonamos un cuerpo, pasamos en X tiempo recargando el alma, ¿no? Recargando energía, tal, tal, que lo que se ha ido gastando, pues en la vida que hemos vivido. Entonces regresamos otra vez a un cuerpo, volvemos a nacer desde bebé y volvemos a vivir una vida que puede ser, pues a lo mejor, ahora puede ser, pues dentro de 1.000 años, por decir, ¿no? Es aleatorio. Entonces el objetivo es aprender X cosas que debemos de ir aprendiendo. Esto influye también, por ejemplo, si has hecho cosas malas en esta vida. En la siguiente vida lo vas a pagar, son como de deudas, ¿no? ¿Y qué más estaba diciendo yo que se me ha olvidado? Era para hacerme notar un poquito. En sí es eso, es el renacer e ir aprendiendo ciertos valores y ciertas cosas y todo lo que hagas en una vida. En la otra lo vas a pagar. Según yo he estado leyendo y daba a entender. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, es lo que yo decía, los maestros ya se adquieren que cuando tú ya has aprendido todas esas lecciones, que hay gente pues que tarda más, gente, digo gente por decir algo genéricamente, para referirme de una forma a algo. ¿Cómo puedo decir? Como tu alma, ¿no? Cuando tú ya has aprendido todo lo que debías de aprender, digamos que es como que te dan la opción de volver o no volver al plano físico. Mientras tanto, estás en otro plano. Y de lo que da para entender es eso, es que nunca morimos. Simplemente estamos en un cuerpo, vivimos y tú puedes aprovechar esta vida de la mejor forma o puedes aprovecharla. Pues haciendo lo que te dé la gana, para mal o tal, pero bueno, que todo lo que hagas daño, todo lo que hagas mal en esta vida, pues que lo que dan a entender es que después en la siguiente vida lo vas a pagar. Y también hay una de las cosas que dices, si tú, por ejemplo, has sido un cabrón, te has portado muy mal con la gente, en otra vida a lo mejor eso te lo van a hacer a ti. O, por ejemplo, también lo que también se ha dado mucho, lo que yo leí es que resulta de que personas que conocemos en otra vida, hoy puede ser tu padre, mañana puede ser tu madre, puede ser un amigo tuyo, puede ser tu tío, o sea, siempre nos reencarnamos entre un círculo de personas, digamos, como más allegadas, ¿no? Y que varía, o sea, que puede ser tanto hombre como mujer. O puede tocar que sea tu padre, como puede ser que sea tu hermano, como que sea un amigo. O sea, va variando. A mí eso no me pasa, soy muy buena gente. A ver. Sí que a lo mejor te digo, lo estoy explicando mejor de una forma, es que a mí a veces me cuesta explicar las cosas.
para que se me entienda bien. Pero la verdad es que es un libro que a mí me ha hecho también reflexionar mucho. Me ha hecho, claro, yo todo esto, pues la verdad, y la reencarnación, pues bueno, era una cosa que sí, lo he escuchado, bueno, pero no, nunca me he centrado, nunca le he dado mucha importancia. Pero sí que es verdad que al leerme el libro este, sí que coño, lo he visto de otra forma. Como que entiendo ciertas cosas y a lo mejor valoro ciertas cosas que antes no valoraba o me daba más igual. La verdad es que es un libro bastante interesante. Ya te digo, no trata en una religión. No, este libro no es una religión y lo que yo estoy explicando no es una religión. No estás creyendo en un dios. Para mí, bajo mi punto de vista, que yo lo que yo he dicho, yo respeto a todo el mundo con sus creencias, sus religiones. Yo no soy creyente. O sea, yo no creo ni en Cristo, ni en Alá, ni nadie. O sea, yo no creo que existe un Dios que lo ha creado todo. No. O sea, yo siempre he sido de las personas que siempre ha creído en la ciencia y cree lo que ve con sus ojos. Que es lo que siempre he dicho yo. Si hubiesen tantos dioses y tanto de esto, no dejarían de que primero que el planeta esté como esté y segundo que haya todo lo que pase en el mundo, ¿no? O sea, sería de ser un poco cruel. Pero bueno, que eso es un tema aparte. Que no es tampoco lo que yo vengo a enfocar hoy. Pero bueno, que en sí no trata de ninguna religión. Trata simplemente de qué es lo que pasa cuando nosotros ya dejamos esta vida. Según algunas religiones vas al cielo, otros que vas al infierno. Trata más de eso, ¿no? De qué es lo que pasa una vez que morimos. ¿Y qué pasa con esas almas que a veces decimos, no? Es que ese tipo de aparición, esas cosas. Esto se viene también, pues hay gente que fallece y a lo mejor esa alma queda ahí vagando, pero porque a lo mejor ese ente o esa persona que ha fallecido no es consciente de que ha muerto y se cree que todavía está vivo. O hay personas que han fallecido y han querido, les ha quedado algún mensaje por transmitir, sea un familiar, sea un amigo, a quien sea, un mensaje por transmitir, y hasta que ese mensaje no lo puedan transmitir, no pueden descansar, o sea, no pueden dejar ya esta vida. Y volver a un plano a donde luego puedan volver a reencarnarse, volver a renacer. Porque les ha quedado eso pendiente. Eso es lo que yo me venía a enfocar más también. Y lo que yo quería un poco explicar, qué es lo que pasa después de morir, qué es lo que también referente, también lo que explica este libro, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando morimos? ¿A dónde vamos? O sea, no dice de que hay ningún dios. Simplemente que es almas que después de vivir X vidas, ciertas reencarnaciones, pues han adquirido, digamos, el aprendizaje, que es el objetivo que nosotros cuando renacemos tenemos, ¿no? Que es uno aprender unas X cosas. Llámalo valores, llámalo cosas, ¿no? Y que es lo que me siguen llamando la sabiduría. Y cada plano, pues representa una cosa y tiene una cierta función. Que, según explica, hay almas, pues que tardan más en aprender esas cosas y no pueden pasar al siguiente plano. Y hay otros, pues que sí que aprovechan más en cuando vuelven en aprender todas estas cosas y van pasando de plano, que es cuando ya se aprendió todo. Llegas a maestro, ¿no? Que es cuando ya se aprendió todo. Pero bueno, eso es lo que viene a explicar en sí, es lo que este psicólogo, a raíz de hacer todo esto, a raíz de hacer todas estas, inducir a esta paciente con tantos problemas y darse cuenta de que le estaba narrando vidas anteriores, y él, lo que el objetivo de él era encontrar el por qué tanto miedo. Por ejemplo, tenía mucho miedo a su padre. ¿Por qué tenía tanto miedo a su padre? Tenía mucho miedo cuando iba a cruzar un puente con el coche.
Era imposible. Por las noches se despertaba con unas pesadillas terribles porque tenía el mismo sueño de que iba con el coche en un puente y de repente se derrumbaba. Todos esos temores que ella tenía, resulta de que todo eso lo encontró en las regresiones, en vidas anteriores. En vidas anteriores donde ahí estaban los focos de los problemas. Por ejemplo, se averiguó que ella tenía mucho, mucho respeto, mucho miedo a su padre, pero ella no sabía el por qué. Pues resulta de que es que en una vida anterior su padre abusó de ella. Abusó de ella. Entonces, de ahí tenía ese miedo. Luego, el tema del puente. Eso también salió que, si no me equivoco, ella murió en una inundación. Entonces, por eso le tiene tanto miedo cuando pasaba en un puente, se derrumbaba y caía en el agua y se ahogaba y se moría. Hubo una inundación y murió en una inundación. O sea, todos los miedos que ella tenía, todos estaban relacionados con otras vidas pasadas. Entonces, cuando fue encontrando cada punto de esos miedos que tenía y fue disolviéndose, al final consiguió que esa paciente quedase totalmente curada. O sea, la vida de ella cambió completamente en la forma de pensar, mejoró incluso en salud, desaparecieron todos esos miedos. O sea, era una persona de que era muy, muy retraída a la hora de comunicarse con la gente, de rodearse de más gente. Era una persona muy antisocial. Esa chica no le gustaba estar con gente. Tenía su grupo de círculo muy cerrado de personas y no le gustaba socializarse. Pues a raíz de todo eso, de poder encontrar los focos de los miedos, de las fobias y de poder diluir todo ese miedo y encontrar el porqué, pues esa persona cambió radicalmente para mejor. Eso es lo que yo venía también a explicar. Y bueno, pues eso es lo que yo también hablaba y es lo que también venía al tema de la entrevista, ¿no? De que, por ejemplo, esta persona, José, pues ha estado en la línea pues de estar pasar ya a plano no físico, o sea, dejar esta vida, dejar este cuerpo. Y si ciertas personas que han estado en la línea, han estado en la línea, sí que es verdad de que luego han comentado y opinan, bueno, que ven las cosas diferentes, que han visto cosas, les ha cambiado la forma de ser, valoran ciertas cosas que antes no las valoraban. Y no es el primer caso que se da. Y bueno, y eso, y hay gente pues que ha visto X cosas y hay otras personas pues que a lo mejor no han visto nada, pero de todo, ¿no? Hay cada relato hay que escucharlo, hay que analizarlo y hay que sacar las conclusiones de cada cosa. Señor Skull, señor José Luis, ¿tenéis alguna cosita que objetar? ¿Alguna cosa que añadir? No, la telenovela está muy bien. Sí, ¿no? Ya estaba apalancadito aquí escuchando la historia. A ver, por ejemplo, lo que dice el pana Miguel. Doy un paso más que me viene a la cabeza. Perdona por leerte tan tarde. Espero de verdad no ofender. No es mi intención. En reencarnación, los humanos en humanos y los perros en perros. ¿Sabes a qué me refiero? Pregunto y pongo la pregunta de encima de la mesa. A ver, en principio sí que es una pregunta que yo también me he formulado. Sí que es verdad que es una pregunta que yo también me he formulado. Es. Bueno, y nuestra alma cuando deja este cuerpo humano, también nos reencarnamos nos podemos reencarnar en un animal. Vale, pues según yo he entendido, no. Los seres humanos, o sea, las almas que reencarnamos en seres humanos, solo nos reencarnamos en humanos y los animales en animales. Si un humano es animal, ¿qué? Si un humano es animal, pues entonces es un bípode. Entonces no sé, es algo extraño todavía que no se puede calificar.
Según tengo entendido, había una religión que decía que según hayas vivido tu vida como humano, te reencarnabas en un animal u otro. Por ejemplo, el más miserable creo que era un gusano. Un gusano. Sí, no, no, no es broma. Un caracol. Sí, A en ver, función de cómo hubieses vivido tu vida. es que, a ver, Tipo, si fuiste un cabrón, gilipollas, pues es en que no, gusano. no hay religiones que se habla de la reencarnación. O sea, no es algo nuevo, no es algo que vengan a inventar ni nada. O sea, de ahora no, ni es una moda. Hay muchas religiones que ellos creen en la reencarnación, ¿no? Bueno, y también pues en el karma, que todo lo que hagas, todo te va a volver, pues paralizado de eso. Y lo que yo estaba contando de esta persona en este libro es algo verídico, es algo que ha pasado de verdad. Y esta persona ya lo dice en el libro. Yo, como psicólogo, no quería. Yo sabía que iba a tener muchos problemas, porque es un psicólogo con reputación, donde ha dirigido un departamento de psicología, bueno, y más cosas. Y él lo decía, es que yo sabía que si yo expongo esto, yo sé de que la gente no me va a respetar, que mi carrera se iba a ir a la mierda. Porque es algo que la gente no está preparada para entender. La gente necesita creer en algo y punto. Y ya está. O sea, la gente necesita creer en un Dios para X fines. Punto. O sea, la gente necesita levantarse todos los días con un motivo. Y es porque tiene su Dios que le dice: yo te tienes que levantar y tienes que hacer esto y esto y esto. O sea, el ser humano siempre necesita creer en algo. Hay gente que cree y hay gente que no cree. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo un Dios. Sí, sí que lo tienes. No, no eres tú. Ah, vale. Joder, macho, tío. No, no, no eres tú. Y es lo que decía, que a ver, yo, por ejemplo, en esto de la reencarnación, pues yo, pues, ni fu ni fa, nunca tampoco le había dado importancia ni nada, tampoco es algo. Pero bueno, cuando lees un libro que esta persona, pues, todo lo que ha pasado, pues, lo comenta, y creo que lo decía, es que me tiré muchos años en que no sabía qué hacer. Yo lo he documentado todo esto y es algo que yo era el primero escéptico de que yo no creía en esto. Yo no creía, o sea, en la rama de psicología esto no hay cabida, no hay cabida en este tipo de cosas. Pero yo, al haberlo vivido, es más, una vez, según relataba en el libro, vino un traductor, porque ella empezó a hablar en un idioma, en una vida, que claro, que él no era capaz, o sea, ella hablaba en ese idioma y él no era capaz de entenderlo, porque no me acuerdo ahora mismo exactamente qué idioma era, ¿eh? Y vino un traductor y estuvo ahí en la sesión, el traductor, y dice que el traductor, cuando empezó a escuchar y a entender, porque se pensaba que esto lo estaba diciendo ella en consciente, o sea, en estado consciente. Tardó, el tío, el traductor, tardó un poco en darse cuenta de que lo que estaba narrando era otra vida anterior. Y cuando se dio cuenta, dice que el tío se desmayó, porque es que estaba tan. Le chocó tanto, se quedó tan. En un idioma. No sé, es que no me acuerdo, que era una lengua muy antigua. Era una lengua muy antigua. Y el tío se quedó tan alucinado que es que no entendía que lo que estaba pasando. Se ve que le pegó un jamacuco y todo al hombre. Es que es eso. Que la verdad, el tío lo decía, que no, que él sabía que iba a tener muchos problemas porque la gente no le iba a entender. Y bueno, ya a medida que, pues, fueron pasando los años, luego ya, bueno, y fue demostrando y fue enseñando lo que él había descubierto, compartiéndolo con otros psicólogos, pues, que habían tenido también, pues, alguna experiencia y tal. Pues la gente se fue abriendo un poco más, se fue abriendo un poco más y fue también reconociendo. Y gente que se interesó en estudiar estos casos, bueno, y a día de, bueno,
a día de que yo termine de leer el capítulo, sabe que ha conseguido de esta forma ayudar a 5.000 o no sé, una burrada de personas. Pero es lo que dice, que hay casos y casos. Primero, él tenía que analizar que esa persona, pues que no tenía ningún problema mental, o sea, ni nada psicótico, ni cosas así. Primero identificar y hacer unas pruebas y tal, y que esa persona mentalmente estaba bien, estaba cuerda. Porque claro, es lo que él al principio decía, es que si a lo mejor una persona que tiene problemas psicológicos puede llegar a enmascararlo, ¿no? Enmascarar esto y como crearse una doble personalidad, como... Claro, entonces él primero se aseguraba de que esa persona estaba psicológicamente, digamos, que no tenía un problema de bipolaridad, ni tuviese algún tipo de trastorno así. Y dice, claro, que estos casos donde utilizaba la regresión, no lo hacía con personas, a lo mejor que tenían un problemita que lo podía solucionar más fácilmente. Eran personas con problemas muy graves. Y que a raíz de que se fue dando a luz, pues lo que pasó con esta chica, que esta chica no quiso dar su nombre real. O sea, él, siempre en todo momento la tienen enmascarada con un nombre ficticio. ¿Vale? Un nombre ficticio porque ella no quería salir a luz en el libro. Entonces, pues, lo tienen puesto así de esta forma. Y bueno, a raíz de eso, sí que se fue estudiando más psicólogos, se fueron estudiando más esto. Y mucha gente acudió a él. Y la verdad que dice, bueno, que la gente, que los resultados que ha ido investigando y que se ha ido dando, que la verdad que han sido todos muy satisfactorios, que las personas entraban allá a la consulta con grandes problemas psicológicos, bueno, grandes temores, ¿no? Grandes temores a ciertas cosas, y que la gente salía totalmente curada. Gracias a eso, al ir buscando el foco en vidas anteriores de qué es lo que le pasaba. O sea, a mí es un libro, la verdad, que a mí me ha gustado mucho, la verdad que me ha gustado mucho y sí que te da a pensar. O sea, no es un libro que lees y dices, esto es de locos. Pero al principio sí que te suena un poco raro, ¿no? Pero a la medida que lo vas leyendo, vas entendiendo cosas y vas encajando. O sea, yo en eso soy muy... No me creo cualquier cosa que me digan. Pero de la forma de que lo he ido leyendo y tal, la verdad es que me he quedado bastante flipando. Y muchas habilidades que, por ejemplo, ciertas personas tienen, que no saben el por qué, tienen esas habilidades. Pues resulta de que esas habilidades... Hay veces de que son habilidades o recuerdos de que te vienen de vidas anteriores. Por ejemplo, hay muchos casos también que se han dado. Y esto es verídico. O sea, hola, sí, hay casos verídicos de, por ejemplo, un niño o una niña que de repente con 4 añitos se te pone a hablar una lengua, un latín, o se te pone a hablar una lengua que... O qué tú dices, pero ¿cómo es posible que un niño sin haber dado esta lengua, sin haberlo aprendido, lo sepa hablar? O, por ejemplo, recuerdos de cosas de otra vida, de una vida anterior. Y si no, es que esta persona era tal, no sé qué, ir a buscar a esa persona y corroborar esa información y decir, sí, no, es verdad, todo lo que está diciendo este niño es verdad. Pero es porque dicen que cuando los niños, cuando son recién nacidos y tienen esa corta edad, como que todavía tienen en mente todavía lo de la vida anterior, de ese alma que se ha reencarnado. Luego ya con los años, pues ya no, ya va desapareciendo, pero siempre lo han dicho de que en casos que se han podido demostrar, claro, siempre hablamos de casos que se han podido demostrar, que los niños pues han tenido esos tipos de recuerdos, han podido a lo mejor desarrollar ciertas cosas que nadie se ha explicado, o sí que, por ejemplo, los niños tienen más habilidad a la hora de percibir a algo paranormal, que a lo mejor personas normales no, o sea, con más edad me vengo a referir, no. Y bueno, es un poco de analizarlo todo, ¿no? De analizarlo todo y darle un par de vueltas. Porque a veces sí que es verdad que
somos muy cuadriculados, nos acostumbramos a que nos dicen tienes que hacer esto, esto y esto, tienes que ver las cosas así, 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 y tienes que vivir así, así, así. Y es como que nos ponemos unas vendas a los ojos y no vemos un poco más allá. Y a veces sí que es verdad de que no, a lo mejor no valoramos las pequeñas cosas que tenemos en la vida, o que creemos que son pequeñas, pero realmente son bastante importantes. Pues bueno, no sé, yo creo que me estoy enrollando un cojón y no sé, ¿tenéis algo que decir, algo que añadir, qué pensáis sobre esto? No sé, Skull, ¿tú qué piensas? Compárteme tu información. Yo que soy tu puto dios, que soy el mejor y que crees en mí. En fin. Sí. No hay remedio con este hombre, no hay remedio. Ah, no, pero en serio, ¿tú qué crees sobre esto? ¿Tú qué opinas? Ahora hablando en serio. Yo, pues que ya vendrá lo que tenga que venir el día de mañana, no lo sabemos. Ya lo sé, que no, bueno, a día de hoy vivimos esta vida, pues... Lo que yo siempre he dicho, hay que vivir la vida día a día como si fuese el último. Hoy estamos aquí, mañana lo sabemos. Pero... Espero no encontrarme en la siguiente vida contigo otra vez. Pues quién sabe. ¿Quién sabe? Piensa que... Imagínatelo. A lo mejor en otra vida tú eres mi hermano. Hostia puta, tío. Imagínate, no me jodas. Imagínate. O regresamos 200 años más para atrás, o yo que sé, 1500 años para atrás, ya eres mi esclavo. Soy tu dios. Te tengo ahí tirando de un caballo, arando el campo. Eso tendríamos que verlo. Hostia, tú. La vida da muchas vueltas. Y las vidas. Pues el señor Billion, escucha, yo no sé si se ha ido este hombre a hacer la vuelta al mundo o algo, pero este hombre no aparece, ¿eh? Camino a Santiago. Este hombre no aparece. Sí, sí, bueno, ya es lo que decimos, que aquí se dice a ciertas personas que estén puntuales y que no fallen, y al final siempre lo mismo. Pues bueno, pues a ver, este año pues ha sido un poco más diferente, más que paranormal, ¿no? Ya el año pasado ya estuvimos explicando de cosas paranormales. Otro año no va a ser igual. No, por eso, y este año pues ha tocado un poco pues el tocar el tema de, bueno, pues lo que es la vida, la muerte, qué pasa cuando estamos allá al otro lado, ¿no? O cuando hay gente que ha estado a punto de cruzar la línea. Y hay veces pues que mira, es que es como todo. Yo, por ejemplo, ya lo he comentado alguna vez, yo estaba a punto de dejar esta vida 7 veces. Y aquí estoy. La próxima vez ya estás a tomar por culo. No, pues una, que no sé, una no. Vez más y te dan un descuento en el Mercadona. Sí, y una paguita, no te jodes. A ver. No es el momento. No ha sido el momento de cada caso y aquí sigo. Es eso. Pero que vamos, bueno. Que no lo quieren en el cielo. Quieren prolongar el cielo, pero es su estancia aquí. Es que el cielo es relativo. El cielo es una creencia. Por decir algo. Pero digo, es decir, que cuando hablamos de... No, es que vas al cielo. El cielo, eso es una creencia cristiana. Ir al cielo, ir al infierno. Puedes creer en el cielo y no ser cristiano. Es que... 100%. Es que yo... Este no va ni en el cielo ni en el infierno. Este, cuando se vaya el día que se tenga que ir... Yo voy a crear mi propia dimensión. No. A este le abrirán la puerta del cuartillo donde guardan la escoba y la fregona. Y dan, ten, quédate ahí y mañana te llamamos. Y le cierran la puerta. A tomar por culo. No, yo me quedaré aquí y te daré por culo todos los días. A mí me dejarán en el limbo porque me dirán, a ver, has hecho actos buenos, ¿no? Le ayudaste a este mendigo, tal... Pero lo de las 7 pajas en el Mercadona,
Esta no. No. ¿Lo de las qué? Nada, nada, nada. Es que qué tontería, tío. Mira, es la 1:00 a.m. Vengo de hacer 2 horas de deporte seguidas y me duele. Me duele. Mira, me duele hasta lo que no tiene hueso. La mano te duele. Me duele hasta lo que no tiene hueso. La mano. La mano le duele. And, Pero que es lo que te digo, puedes creer en el cielo y en el infierno y no ser creyente cristiano. Perfectamente. Ya, pero tipo, es no, que... No es un... ¿Crees en el cielo? Eres cristiano, ¿no? Ya, pero es que el cielo y el infierno, eso es de la Biblia. El infierno... Bueno. Hay muchas cosas que hay que todavía matizar, aprender, porque claro, siempre se habla mucho también del infierno. Ya te digo yo que lo de la fiesta más allá de lo de las religiones que tú estás diciendo, ¿eh? Créeme. O sea, lo digo en serio, o sea, es muy muy raro. Pero no solo es crees en esto, pues eres de esta religión. No es así. Aunque lo ponga en la Biblia, pero no es así. Tipo, yo puedo creer en un Dios, pero... O sea, igual que si tú dices, ¿crees en Dios? Pues eres cristiano, ¿no? Puedo ser cristiano, puedo ser una religión de estas africanas raras, pues... De estas raras, ¿eh? Cosa. Ojo. Es que tienen un montón de dioses que no veas. O sea, yo he visto algunas que son una locura. De la tribu esa, la última esa que existía, carnívora. Sí, pues porque si tú lo miras bien, el hay algunos dioses que son los mismos. Y tú dices, claro, y luego que eres todas esas religiones. O sea, que no te puedes juntar con una religión por creer algo. Simplemente tú crees en eso y ya está. Bueno, pero por lo que he dicho yo, el objetivo de todo eso que es que al ser humano le han enseñado que tiene que creer en algo. ¿Para qué? Para levantarse todos los días. Y ya está. El ser humano necesita creer en algo para tener fe. Es que es eso. ¿Y necesitas tener un supuesto Dios para creer? ¿Para hacer el bien? Yo creo en el dinero. ¿Tú crees en el dinero? Bueno, pues el dinero simplemente es un billete, es una moneda. Pues pero... fíjate que hay comentarios bastante curiosos que dicen que Dios murió hace tiempo. Dios murió hace tiempo para no los jodas. Seres humanos, y lo que está por encima de Dios es el dinero. Bueno, es que no sé explicarlo muy bien, pero es bastante interesante. La si, no, si nos ponemos a desvariar así, ya, mira, el micrófono es mi Dios ahora mismo, ¿sabes? Me está hablando. No, no funciona así. No, bueno. Tu Dios soy yo. Bueno, pues nada. ¿Y qué ofreces de beneficios como Dios? ¿De beneficios? Gases. Eso es lo que te va. Gas butano, GLP. Gas butano para toda la vida. Así ya no me echarán la bronca por dejarme la luz encendida. Él simula ser un dios porque levita. Dejarte respirar. Levita. Sí, sí. Le llaman el frotojetes. Yo sé de uno que le ha refrutado los jetes ya no sé cuántas veces por la cara. Que no está aquí, que tendría que estar aquí. Hostia, tú. Qué momentos. Bueno, pues nada, vamos a ir a echar unas partiditas, ¿no? Sí, pero la cosa es a qué, porque Joselito se va a venir. No sé lo que hace el Joselito, la verdad. Es que si nosotros tenemos 3-4 personas. Pues ¡hola! Nada. Algún giruso. Mira a Joselito. No sé si va de zombie o de abuelo, tipo. De zombie o de abuelo. No llevará la máscara de la vieja. O de capellano, porque mírale el coño. Vale. Yo voy abriendo el aceite.
Y a ver si viene ya el señor Vision. Que podemos ser cuatro. Se está poniendo a ver TikToks, o sea, dile que se venga. Si lo único que está haciendo es ver TikTok. Pues oye, si estás tú ahí, díselo tú, que se venga. A ver qué me dice. Dice que ahora viene. Venga, ahí invitando a tu Cristo. Que yo no puedo meterme por invitación. Ah, es verdad. la sala. Espera. Me piro del Discord. Nos piramos del Discord. Yo me voy al TS. Que si no tenemos un montón de ventanas abiertas. Claro, lo que no sé, Joselito, si se va a meter, no se va a meter. Joselito dice que ahora viene. ¿Qué hacemos? ¿Vamos al test entonces? Sí, ¿no? Es que no sé si él se va a conectar al Discord. No, eso ya no lo sé. Eso ya no tengo ni idea. A ver, cambiamos el esto. ¿Y se ha escuchado muy mal? Porque la tengo cuando se ha solapado, ¿o qué? No se entendía. No, todavía ha estado bien. Porque tengo la suscripción de un mes en su canal, si ni siquiera tengo suscripciones. Porque te habrán regalado una. No puede. Suscrito durante un mes, pero yo no sé si... Mira, ahí está viendo la invitación. Va con un crucifijo enorme. Se viene al DCI. Se viene al DCI el Joselito. Definitivo, acaba de decir que se viene al DCI. Cuando puedas, dime el código. 46 ¿Sí? 43 ¿Sí? 1 U. Vale. Ahí estoy. Feliz Halloween. Hostia, no me acordé de poner el multi, tío. ¿Qué dice? Pirim, 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 pirim.
Mira, voy a ponerlo en multi otra vez. Mira a ver si funciona ahora. Mira a ver si ahora salen todos bien. En este último que he puesto. Hostia, el Martí. Mira, Joselito ya está. A ver, voy a probar. No sé si va a venir alguien más por parte del Joselito. Yo creo que sí, alguna habrá, ¿no? ¿Qué cabrones han bajado en Mortal Kombat? Pues en 80 €. Ambas las pusas me gustaría ver aquí. Se puede hacer musiquita con esto. Dios, puta, tío. Dios mío, tío. Mejor cierro el chat porque es mano. Desde luego las burradas que has puesto. El Joselito pone que ya está. Que fa falta el Marty, el Marty. ¿Dónde está? No, tío. El martillo ya está dentro. Es que no lo veía. Marty, ojalá pegarme un tiro. Cool, quedas tú. Estás ahí, danos una señal. Hola, hola. Creo que se me ha roto. Oh, se me ha roto el OBS, no puede ser. No puede ser esta tragedia. Siempre pasa cuando me salgo del Discord, es alucinante. Ahora porque hay dos yo. ¿Qué has hecho? Que se me ha bugueado, le he finalizado tarea y he vuelto a entrar, pero ahora hay dos yo. Ah, mira, esa mira. Solo quedas tú, Rubén, en darle la preparación. Tú, quedabas tú. Yo no estoy en el Discord. Por eso yo también estoy en ETS, pero yo no estoy en el Discord para decírselo. Mira que hemos dicho, vamos al TS. Vamos a darle un toque. Pues estamos todos, ¿no? No. ¿Por qué?
Hola. 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 ¿Por qué no empieza? Ah, porque está buscando. Hola, pajarito sin cola. Eso sí queda mejor. Que está por dentro. Valen mucho los cosméticos de Halloween, ¿eh? Es que yo no puedo verlo, no tengo el juego. Soy el único que no tiene el juego. Tengo 2050 de Halloween y valen 10.000. Y yo no puedo, le doy a Halloween y no me deja. Me encantaría uno que hay, ¿eh? Del Doctor Muerte. Va disfrazado como cuando hubo la peste. Los doctores que iban con el pico de pato ese. Sí. ¡Dios! 3 años más tarde. Yo creo que los servidores de DC tienen que estar ya quemados. Porque habrá un montón de gente jugando. Pues posiblemente. No hay muchos espectadores viendo The Fate 2, ¿eh? Sí, pero jugando. Búsqueda cancelada. Ah, falta el Joselito. ¿Y por qué no de esto? Porque... ¿Pero has puesto una partida entre nosotros? Está dando una partida pública. A ver... Joselito... Está en el Discord. Parece que ya de esto. ¡Oh! ¡Aleluya! Me muteo por aquí. ¡Dios santo! ¡Qué sueño! Madre mía, los servidores de Fate están saturadísimos. Escúchame, ¿habéis puesto el... esto en comunitario? Madre de Dios. Sí, no, por eso estaba diciendo que me daba ahí el líder. Pues es lo que yo estaba diciendo. Ah, coño, pues no me he enterado. Por eso tarda tanto en salir. Así que... Marty me ha enviado algo muy raro. Pero yo creo que esto se va a caer, ¿eh? Que no va a comenzar partida. Pues entonces lo cambiamos. Los servidores tienen que estar reventadísimos. Hombre. ¿Pasa? Aunque no te creas, no hay mucha gente jugando, ¿eh? O sea, streameándolo no. Streameándolo no, es una cosa, pero jugándolo... ¿La gente está de fiesta? Vale. Escúchame. Chao, chao. Adrix, en opciones de juego, tipo, o sea, tipo agrupación, dale, tipo agrupación personalizada. Vale, eso es. Ahora sí. Ahora sí. Todo preparado, venga. Venga, dale. No sé por qué. Dale, cool, Padrix. Que se nos hace tarde. Rubín, dale. Me
Cool. Dime. Vale. Ah, espera, un momento. Madre mía, qué empanamiento lleva. Bueno, eso siempre, ¿eh? Ah, me muteo por aquí. Tío, me estoy ahogando con la máscara. Hola, hola, hola. Sí, sí. Si es muy malo el terror, es Padrix. Si, si el padrino se queda callado, es él. Eso, o me ha ahogado antes. Padrix suele hablar mucho, ¿eh? Decime el número. Decime el número. 8673. Hola. Bueno. ¿Quién será el cabrón? ¡Hala! ¡Dale por el mar! No, padre, no. Dos primeros que se te caen, ¿eh? Esta vez no, padre, ¿eh? Padre al café. Padre. Es que el padre no es, ¿eh? El padre abro poco. Vamos a darle las pastillitas al niño. ¿Tú crees que padre? Creo que país es el bicho, ¿eh? Ah, ¿alguien viene a hacer las duchas? Tengo para la máquina esta. Mati, ayúdame a la ducha, porfa. ¿Uno? ¿La ducha con la pastillita? Marti. Escucha, Skull, siéntate en la máquina. Y quiero comprobarlo, si eres tú. ¿Qué me das a cambio?
¿Qué me das a cambio? Tu vida. Sienta. No, no, yo quiero que me des algo. Marty, sospechoso, ¿eh? Aquí tengo la botonera con que... A ver... Vale, vale, eres humano. Pues... Solo queda una opción, ¿no? Marty, confío en ti en esta primera ronda. ¿Quién me das a cambio? La muerte. Un pollazo. Voy a confiar en ti, ¿no? ¿Puedo confiar en ti? Vale. Hola. Es alguien de esos dos. Me tenía mal en el juego. Escúchame, ¿queréis dejar de hacer el tonto con la mierda esa de Leto y hacer misiones? No. Que quedan pocas misiones. Venía la Wanda. Compro cordura. ¿Dónde estáis? ¿Qué?
Te estoy liando. El malo tiene hambre. Es cool. Es cool. Coño. No podía huir ahí. Esa es. Y te zampo. Comidos. No me preguntes por qué, tío, pero en cuanto vi que el Skull no era el infectado, dudé, pero muchísimo de ti. O sea, cuando supe que el Rubén no era, ya dije, Joselito. Es que de Joselito siempre se tiene que dudar. De Marty ya confiaba, y de Skull lo comprobé y dije, ya está. Muchos puntitos, sí. Joder. Pero es una mierda, tío. ¿Yo con qué coño me defiendo si la cámara no te ciega? La cámara sí me ha cegado, sí me ha cegado. Pero te sigue viendo un poquito. Pues vaya puta mierda, es lo único que tengo para defenderme. Ah, porque tú tienes demo. Sí, claro. Lo único que tengo para defenderme es una puta cámara. O sea, pierdo cordura y solo tengo una cámara. Qué guay. Claro. Es que se ve muy complicado así. Bueno, ni te lo imaginas. Porque, por ejemplo, la bengala que marcha Skull ha sido muy buena. Me tocan. A ver, ¿quién es el cabrón? Yo. ¿Por qué me pegas a mí, tonto?
El de los pollos, oiga, el de los pollos. Ha llegado el de los pollos, señora. El de los pollos. Espera. ¡Ole! No murió nadie. ¡Capachao, malote! 100% es padre. Claro que sí. Y si no, pues lo malo. Ha sido muy de tranquis. You know me. I love myself a toasty wash. How many showers are there in the bathroom? 10 souls. ¿Alguna la de nuevo? ¿Alguien para abrir la puerta? Estoy aquí. ¿Se me dices el código? Vení. El código es 3694. Ya está.
have anything for me? Dime, dime. ¡Oh, qué buena, chaval! Tengo clarísimo sin ver lo que es Padrix. Pues no. Me he fugado, me he fugado. ¿Quién era? Skull. Yo había votado por el Skull, ¿eh? ¡Paquete! O sea, no sé cómo lo adivino siempre. ¿Cómo lo adivino siempre, tío? Madre mía. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me he escapado! Estaba, el torreto estaba muy acompañado, no podía. Rubén, si puedes meter al Discord, por sí. ¿Cuál? Ay, ay, ay. ¿Qué tienes, Marty? A saber. No, señor Vision, no ha llegado a tiempo. Pero bueno, no pasa nada. Lo podrás volver a ver repetido. ¿A qué disco decía este? Martí. Mira el Martí. Sí. Me da que... ¿Vas a entrar, sí, Vision? Pero... Te falta ropa, Marty, creo yo. Creo que te la han robado. Dios. Sí. ¿No? Entra, va, venga, date prisa. Por supuesto. ¿Cómo no? Obvio. ¿Me escuchas, Tony? ¿Eh? Hola, ¿me escuchas? Sí. ¿Dónde? ¿Pero que estáis en algún Discord o algo? Coño. Mira, tienes una cuenta en llamada que te tapa el brazo. Con el Joselito. Pensaba que estabas. Espera que te... No estoy, si no me lo decís. ¿Qué? Que no me he dado cuenta que no estabas. No, ya lo veo. A ver, ¿estás desconectado del Discord? Tiene el Discord. Joder, no te veo. ¿Dónde estás, Skull? Skull, no te veo, tío. Escucha, no estás conectado. ¿Al Discord? Dale, Padrix. Espera, que... Estoy intentando invitar al Skull a la llamada. Te tiene que salir. No te sale arriba. Tienes que darle a conectar. En teoría estás ya. ¿Pero en qué canal? No, en llamada. Arriba del todo, donde están los canales, verás que te saldrá... No sale nada. Pues... Ah, bueno, aquí veo... Sale un icono en rojo. Sale un icono en rojo. Ahora. No me olvido yo. ¿Cómo que no te da tiempo, Vision? ¿Por qué no te da tiempo? No entiendo. Ay. Pues nada. ¿Las monedas doradas cómo se consiguen? No sé. Oh.
La otra vez sin ser malo, puto juego de mierda, asqueroso. La moneda se compren hacer reubicaciones. A ver, da una vueltecita, haz un 360. No se verá. Bate, ojo. Dios, no tienes modelado por detrás. Espera. No tienes modelado, espera, no te muevas. Muevas. No tienes modelado. Ah, no, eres un robot. No tienes modelado detrás. No tienes modelado. No es que no cobra. No, yo estaba aquí peleándome con el luz. ¿Quién viene a abrir la puerta? Que me diga el código. Que también la voy a haber cogido el código, claro. Podría haber cogido yo el número, que soy un crack. 3833. 3833. Librado, pero por los pelos, me he librado por los pelos. ¡Bicho feo! ¡Cabrón! ¿Quién ha muerto? Martín, me cago en los muertos. ¿Por qué? Yo me llevo con ellos. Has pasado tú y ya no he podido usar el portal. Tío. Me ha pillado a mí. Me he escapado de milagro. No sé yo. Vamos a hacer lo del baño. Tú sí que eres malo. No quiero.
Quiero por la llave. A ver, la ha recogido. Buah, putada. Buena. Nice. Very nice. Hijo de puta, era el Joselito, tío. En mi puta otra, cara. ¿Otra vez? En mi puta cara. En mi puta cara, Joselito. Cabrón. En mi puta cara, tío. Otra vez eres Joselito, no me lo puedo creer. Es increíble. He seguido a Hurtadillas a posta, Qué pillado. Y yo diciendo que era el padrino porque estaba muy callado. No, no, pero me ha salido más o menos bien. Lo que pasa es que antes me he quedado un poquito empanado. A principio de partida. Tío, Martí, parece que vayas en pelotas. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que no tiene modelado detrás. Tipo, no está bien modelado el personaje. ¿Y qué es eso? Se lo tengo que mandar al Martí. Tipo, que le falta partes del cuerpo detrás. O sea, está jugando al DC con el GeForce Now, Martí. Sí. ¿Martí juega con el GeForce Now? Dale, Rubén. Ah, pues no lo sabía. Lo acabo de ver por el Discord. Uh-huh. El GeForce Now es la mejor herramienta persona. Escucha, equipo. Va de coña, tío. Si yo lo tengo en la tele. Y yo juego en la tele, tío. Es increíble. Es una pasada. Yo con el gratis no me vale tanto la pena. Yo lo tengo en el móvil, y una pasada. Bueno, también puedes hacer lo de jugar remoto a tu ordenador con Ubisoft y todo esto. Claro. Bueno, me muteo. La polla, tío. Creo que no me toca ser el malo por el tema de que tengo la demo. Siempre. Tío, o sea... Estoy igual que tú. Con Power es aquí. No me toca a mí. Yo creo que es por el tema de demo, A ver, yo tampoco soy el malo y no tengo la demo. Pero, Tony, que llevo 2 días así. Bueno. Entonces, por descarte, a mí me queda que puede ser otra vez el Skull o el Marty. Los putos días, tío, sin ser el malo. ¿Tú qué haces, cochino? A ver, date la vuelta. No sé de qué me estás hablando. Ah, son hojas. Mírale detrás la espalda, no la tiene modelada. Mira. Coño, es verdad que se ve como... Puedes ver a través. ¿Cómo? ¿Un reloj? No. ¿Qué? Marti, siento decirte que no tienes... Puntazo, ¿no? Básicamente veo el traje desde el otro lado. Siento decírtelo. ¿La moneda para qué? Creo que para nada. No veo un pimiento. Joselito se nos fue. Mira quién pilla primero, Y creo que ya sé quién es. El Skull, tío.
¿Qué cara pone? A ver. Pensaba que iba a cantar lo de tu madre tiene polla, tío. Lo que cantaba Joel hoy. Pensaba que iba a cantar José Luis lo de Joel. Lo de mi madre o tu madre tiene polla o algo así. ¡Hostias, no! Pues yo creo que me da cuenta que me puedo escapar. Me he escapado, tío. Me he escapado. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Y me lo tenía que encontrar de frente, tío. Ahí ya está. Bota Rubén. Bota Rubén. Yo ya lo tenía botado desde la otra partida. Es que lo sabía, tío. Es que lo sabía. Sí, sí, bótame, Rubén. Bótame. Sí, sí, bótame. Tan cazado. Oh, uy, con lo bien que le ha hecho cool. Sé que a uno le ha gustado la primera muerte, le ha gustado. Sí. Esa ha sido muy buena. Yo sé que me he conseguido escapar de ti y de repente te he encontrado de frente y he dicho mierda. Esta sí que ya. Esta sí que ya. Te escapas una, no dos veces. Pero es que ha sido... Pero Padre, ¿por qué no te has quedado ahí? ¿Dónde estabas? Pues mira, por moverme. Yo creo que al tener lo de la demo, a mí no me puede tocar ser el malo. Sí. Porque... No creo, hombre, que no creo. Sí que toca. Pero sí, que llevo todas las partidas de la otra vez y de esta que no me toca. ¿Cómo puede ser? Pero si no la toca tampoco ni a Marty. A Marty sí, a Marty le tocó. Al menos una o dos veces. ¿Cuándo? El otro día, no hoy, pero ¿y el otro ahora? Día. Ahora no, pero el otro día a mí tampoco me tocó ni una. Pero ya te ha tocado otras veces ser malo. Claro. Pero eso fue antes de que saliera el juego oficial. Es verdad lo que dice Pana, dice, a él le tocó 7 veces seguida. En demo. A mí no me toca ni una. Porque no quieren que seas. Y siendo 9 personas, ¿eh? Sí, eso es verdad. Skull, creo
que tienes la cámara demasiado grande. Y, tía, parecía que iba a decir otra cosa. Para que se le vea bien la carita. Sí, para que porque me veas más guapo. Para una vez en su vida que pone la cámara ya es mérito, ¿eh? Venga, a ver quién es el malo ahora. Inocente otra vez, yo me voy a cortar los huevos. Sí, eso dice. Voy abajo a cortarme los huevos. Vamos a por el José Luis. Vamos a por el José Luis, que es él. Tiene pinta, ¿eh? Venga, matadme ya, acaba con mi sentimiento. Os estoy diciendo. Que se me cago en la puta. Vente, Marte. Ahora estamos solos en el acecho. Ah, pero. A ver. Joselito, acabo de desintegrar al Martín. Martín, ¿qué cojones? ¿Dónde está? Ha desaparecido. ¡Capachao! Que el Tony se ha cagado. Si no se ve un pipieto. ¿Que era muerto? Me encuentro con padres y Skull, o sea, con padres y conmigo. Y contigo. O sea, o es Skull o es Marty. Pero Skull ha sido la anterior, ¿no? ¿El malo? Que se haya mucha casualidad. Hola, ¿me compras un cupón? ¿Te queréis? ¿Me compras un cupón? No, tío, no te compro ni un par de pipas. ¿Me compras? Pues no sale. Hijo de... ¡Ah! Pero, ¡ah! Dos, uno y dos.
Buah, cuidado que se han disfrazado los jugadores, eh. Atención, atención, tenemos un malo maligno haciendo el cabronazo. Parar, coño, que estoy haciendo el puzzle, tío. Pelea, pelea. Qué liantes pelea, sois, eh. Pelea. ¿En serio, tío? ¿Qué hacéis? Hostia, Martín. Pero qué, escúchame, tío, pero ¿qué hacéis? Hostia, Martín. Era Martín. ¿Qué partida más cutre, por Dios? Matamos, tiene una pelea, puñetazos. Ay, la madre que lo trajo, tío. Me los he cargado todos a puñetazos, tío. Tú eres mongolo, no lo siguiente, tío. Tú la paguita se te queda corto, eh. Tú necesitas el euromillón. No sé, no me acordaba que el Marty tenía 3 votos. El euromillón, tío. Yo empecé a zurrar y no he medido, tío. Yo empecé a zurrar a todo el mundo. ¿Ves, Marty? Tanto decir, ¡es que a mí no me toca! ¡Es que a mí no me toca! Tal cual, y luego era él. Ah, bueno, no, si es que le decía eres tú. No, yo. A mí, de todo lo que llevamos de jugar desde que salió el juego, no me ha tocado. ¿Qué bueno, no te ha tocado? Ser el monstruo. Este tipo, no le toca ni por un palo. Ya no me acuerdo ni de cómo se juega. ¿Qué hice? Bueno. Mejor. Joder, puta. Yo solo digo que a mí no me toca ser malo nunca, nunca. Ahora que no dice nada mi compañero es él. ¿Mi compañero? ¿Qué? Que yo tampoco soy el malo todavía, ¿eh? 9, 6, 7, 5. 9, 6, 7, 5. Me escondo. Que no me ve. Madre mía, qué culo. Al lado mía la ha cogido. Yo estaba entretenido cortándome los huevos en el ataúd. ¿Los quieres de regalo, Martín? Yo creo que es el Joselito.
creo. Animalito, tío, qué pena da. Para, hombre, madre mía, tío. Dejar de hacer el mongolo, anda, sin saber de quién es la gente. ¿Lo votamos? Que no me votéis, que yo acabo de hacer la misión. ¿Le has puesto un bozal? Hola, tío. Más tontos. Me escapo. Buena. Y los cabrones estos, tío, poniéndome un bozal, intentándome matar, tío. Panda de. Ha sido muy bueno lo del bozal. No sabía que estaba. Qué patadita teníais los huevos, tío. Cuidado, que no le toca la gente con demo, ¿eh? Sí. Una vez de cuántas? ¿30 partidas? Yo pensaba que Joselito me había devuelto lo del gancho en el pie, ¿eh? Y ha sido el José Luis, ¿eh? Sí, es que porque no me acuerdo de cómo jugar monstruo, que si no. Tío, es que hace tanto que no lo juego. Pues mira que para no acordarte estás hecho un buen monstruo, ¿eh? Pues sí. Bueno, yo voy a echar la última, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, coño, son las 3 de la mañana ya. Por eso. Me voy a por algo de comer. Yo no soy el malo todavía, ¿eh? Bueno, ya lo eres, ya de por sí. Bastante mal. A ver, cabeza butano. Nah, tío, tampoco. Que no. Ni una partida he podido ser el malo, Ni una, A ver, digo código. Oh, no digo código. Decidme código. ¿Qué me dice el código, panda de mamones? 5645. Abrime. Abrime. ¿Me quieres comer todo el viñedo? Hola. ¿Pero qué dice? Yo voy haciendo misiones.
¡No! ¡No! Buah, tío. Qué liada. Menos mal, me había quedado sin cordura ya. Joselito no puede ser. El Joselito no se... No sé. Yo creo que es el escudo otra vez, el cabrón. No estoy seguro, pero... necesito pincharme... casi 20. Tío. ¡No, tío! ¡Hola! ¿Qué me ha salido de la nada, tío? No puede ser que te haya tocado bestia. A mí no. Me ha salido de la nada, tío. No lo sabía. Venga. Hola, tío, la partida que se ha hecho. Venga ya, tío. La partida que se ha marcado, tío. ¿Cómo puede ser que estando ya al otro lado me haya pillado? Qué cabrón. ¿Sí? Sí. La que se ha marcado, tío. Y yo no he sido el malo ni una puta vez. Escucha, al padrino ha sido muy bueno porque justamente lo he visto en una habitación.
Siempre. Las dos veces iguales. Y yo he continuado para adelante, pero de repente, yo no me acordaba y he visto que era el limbo. Y me giro de repente y lo veo en mi cara. Me transformó en su cara y me lo comió. No, no, tal cual. He salido de una grieta y tal como salgo, giro a la derecha y me veo el bicho transformado en el bicho corriendo hacia mí. Y digo, tío, no puedo hacer nada. O sea, es que me ha zampado. Ha sido, no sé, como un pez chiquitito dentro de la boca de un tiburón. Tremendo. Que escúchame una cosa, ayer estuvimos jugando a The Burger. Que lo pillamos, ¿sí? El pana y yo. Ah, lo han sacado ya, ¿no? El juego. Sí, lo han sacado ya, sí. Y nos quedamos pillando en un sitio que no sabemos qué hacer. ¿Pero hay más pantallas que esa o no? Sí, ¿o sí, 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 sí. Está guapo ese juego, ¿eh? ¿Cuánto está vale? Muy guapo, muy guapo. Está 8.77. Pues merece la pena. Luego lo van a subir. Hay que pillarlo. Merece la pena porque, mira, ayer jugamos nosotros. Mira, mañana, hoy, dentro de un rato me lo pillo. Jugamos 87 minutos. Y porque ya dijimos, mira, no sabíamos cómo avanzar, ¿sabes? Pues está, sí. Está genial, ¿eh? Le han metido sus logros, le han metido sus cositas, ¿sabes? Está genial, genial. Y los sustos, cuidado, ¿eh? Los sustos, ¿eh? Que han mejorado, ¿eh? No, 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 no. Ese juego pega unos sustos que te cagas. Pues han mejorado los sustos, tío. A mí me dio unos sustitos muy chulos. Mola, mola. Ese es un juego de miedo que mola. Mira, esta noche también hubiese molado haberlo jugado, ¿ves? Claro. Es un juego que está bien. Pero bueno, lo podemos reservar para el fin de semana. Ya está, echamos al fin de semana. Y además nos hemos quedado en un sitio que es un laberinto. Estamos encerrados con un fantasma que va apareciendo cada 2x3. Y tenemos que buscar un código para salir. Oh. Y está muy guapo. Pasa que no sabemos cómo hacerlo. Muy, muy chulo. Bueno. Interesante. Pues chiquis. Pues nada. Voy por aquí. Muy bien. Y ya vamos hablando para este juego. Venga. Vale, yo voy buenas a descansar, noches. Que estoy reventado. Así. Yo también. Todos creo, ¿eh? Venga. ¡Feliz buenas día noches. De los muertos! Que descansen vuestras tumbas. Adiós, adiós. Adiós. Es Halloween. ¿A quién celebra la castañeda? Venga. ¿Te quedas ahí? ¿Te quedas ahí con la paguita? Hasta mañana. Pues nada, gente. Buenas noches. Boom. Hola. Hola. No, no. Mi cámara que se está volviendo loca aquí. ¿Por qué me haces esto, tío? A ver. He hecho unas muertes que te cagas, ¿eh? Sí. Lo sé. Es el juego, tío. Salgo fuera. Es curioso, salgo fuera del juego y me va la cámara perfecta. En fin. Pues bueno. Hasta aquí hoy el directito de Halloween. Me ha dado pena que no haya podido estar la gente que yo quería que estuviese, pero bueno, nunca salen las cosas como uno quiere, pero dentro de lo que cabe hemos hecho un buen directito hoy. El señor Squidman se aparece siempre de las esquinas. Y de hecho, no he sido el malo ni una sola vez, tío. No he podido tener ni la oportunidad de vengarme. No hay derecho, pero bueno, ¿qué la vamos a hacer? Ya me vengaré. He hecho unas cuantas de malo muy guapas. Sí, sí. Por lo menos conmigo siempre me encontraba yo un tío de... Me consigo escapar dos veces y luego te encuentro de frente que dices, vale, no puedo hacer nada. Vale, ya está. Ahí, venga. Es que esta última te he pillado. Es que no he podido hacer nada. Y mira que iba con el medallón en la mano, ¿eh? Y no he podido hacer nada, imposible. Pero me parece que si vas con el medallón y yo estoy enfrente tuyo, no te dejo utilizarlo. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Porque normalmente cuando no me da tiempo... Sí, porque cuando tú te encuentras con el malo... ¡Ey, Joselito! Si te encuentras de frente con el malo y tú llevas el medallón de hacerte invisible... encoge como la mano, como que no te deja utilizarlo. Pues puede ser.
No, no me he fijado, la verdad, porque en esos momentos estás mirando la pantalla Hola, hola, fijamente como hola, diciendo gente. mierda. Muchas gracias por seguirme. Pues bueno. Pues muy bien, pues nada. Muchísimas gracias por todo, gente. Vamos a ir ya cerrando el directito, que ha estado bastante divertido esta noche. Hasta Pues mañana, sí. gente. Hasta luego. Pues nada, yo también me despido por aquí. Muchas gracias a todos los que os habéis pasado por el canal, todos los que habéis estado. Muchas gracias a todos los que veáis el vídeo después. Espero que os haya gustado, que lo hayáis pasado bien. Y nada, pues un fuerte abrazo para todos y todas. Y como siempre, nos vemos en el próximo directo. Hasta la próxima. Hasta luego.